Al son que me toquen, hablo con Arturo Reyes Isidoro. Y en esta ocasión, el tema que tenemos para platicar, Arturo, pareció como que se había sacado la lotería Eleazar Guerrero. Ha hecho y deshecho lo que ha querido con una parte del gobierno del estado. Dicen que se dividieron muy bien. En aquel entonces se hablaba unas secretarías y alcaldía las operaba el Bola 8, que por cierto ya no existe, parece ser que se desapareció, otras Eleazar y otros más de los personajes que estoy seguro se volverán innombrables y muy incómodos para el próximo sexenio. Pero es ahí donde radica mi duda, no sé cuál sea tu punto de vista, en qué va a suceder específicamente con Eleazar. ¿Se le va a investigar? ¿No se le va a investigar? Creo que va a ser una señal muy importante, porque además no es algo que se crea que pobre hombre uno lo pone en mal. Realmente se sabe de muchas triquiñuelas que se hicieron por ahí. Sí, mira, nuestro compañero Raimundo Jiménez, columnista también, publicó un día que el esposo de la gobernadora electa, Pepe Peña, un día le reclamó a Eleazar y le dijo que ya había robado suficiente, bastante, y que lo iban a hacer a un lado y que lo iban a investigar. Yo le pregunté a Raimundo, ¿tienes todas las pruebas? ¿Es cierto? Y me dijo que sí. O sea, eso nos da una idea entonces de que la nueva gobernadora pues lo tiene bien focalizado, de que está señalado de una serie de irregularidades, pero además hubo muchas señales durante el sexenio que está terminando de que hubo bastantes anomalías, situaciones irregulares, todas bajo responsabilidad de los administradores o administrativos de las dependencias cuyo control tenía este señor. Y entonces, pues todos decían, bueno, pues es él. A ver, tenemos el caso incluso de otro poder, del Poder Judicial, donde a la administrativa, la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia la acusó de un mal manejo, de cientos de millones de pesos, y la denunció, cosa que hasta ahora no se resuelve, porque dicen que ella amenazó a la acusada, que tiene pruebas para involucrar a muchos otros. Es decir, lo voy a decir con todo respeto, que si la encarcela, la detienen, la procesan, va a salpicar de caca a todo el mundo. Bueno, esa es una de tantas. A otra señora Arali, que tenía una papelería, vendía papel viejo en Poza Rica, por allá en el norte, y de repente apareció como una gran contratista de millones de pesos, situación que nunca se puso en claro. Todo siempre involucrando al ex subsecretario de Egresos, Eleazar Guerrero. Los malos manejos en salud, en seguridad pública. Bueno, son muchas las anomalías de las que se les acusan, y en efecto, coincido contigo, vamos a ver de qué es capaz o hasta dónde llega la nueva gobernadora. Si van a investigar los veracruzanos, no creo que no quieren ningún acto de venganza, pero sí que se haga justicia, y que si desviaron recursos, esos dineros son del patrimonio del pueblo y se deben devolver para servicio y obras del pueblo. Hay quien dice, muy, muy interesante todo lo que planteas, yo cosas que desconocía, por supuesto, pero se dice que creo que resultaron más pillos que el que está en la cárcel, ¿no? Que el mismo Duarte, es decir, que verdaderamente la manera en que han robado ha sido impresionante. Presuntamente así suele
decirse y se escucha. Y bueno, ojalá y se haga justicia, como bien. No dice. Solo con esta persona. Mira, yo me pregunto, la verdad es que los veracruzanos a veces no sé si estamos tan desencantados, tan decepcionados, tan incrédulos, pero por ejemplo, nadie se ha preguntado de dónde sacó tanto dinero Erick Cisneros para tapizar todo el estado de bardas, de mantas, de espectaculares. ¿De dónde sacó tanto dinero? Dije, para producir un libro y publicarlo. ¿De dónde sacó tanto dinero para montar verdaderos carnavales en donde dije, aparecía de negrito él defendiendo la negritud? ¿De dónde sacó tanto dinero que parecía un rey de África, de esos asesinos? ¿De dónde sacó tanto dinero para pagar parapentes? Publicidad aérea en el puerto de Veracruz. ¿De dónde sacó tanto dinero para las camionetotas de casi 2 millones de pesos que traía con logotipos? Porque según él iba a ser el candidato. Se tiene que investigar ese dinero, ¿a dónde fue a parar? Pero no solo eso, Mauricio. El pez por su propia boca muere. El propio gobernador, sin que nadie lo presionara, sin que nadie le diera un peñisco, un día nos reveló en conferencia de prensa que cuando él llegó, junto con la fiscal Verónica Hernández y Adams, se enteró que ahí estaban ocultos 3,000 millones de pesos que había dejado el anterior fiscal Jorge Winkler. 3,000 millones. ¿Dónde está ese dinero? ¿A manos de quién fue a parar? ¿En los bolsillos de quién está? ¿Por qué no lo declararon entre Hacienda? ¿Por qué no lo regresaron a la Secretaría de Finanzas? ¿Por qué Contraloría no intervino? Claro. Aquí hay una pregunta que yo me hago recurrentemente. ¿O Cuitláhuac García Jiménez es de verdad muy ingenuo, por no decir otra cosa? Así es. ¿O pues está más que involucrado? Es decir, no hay posibilidad alguna de las visiones que hemos visto con estos gobernantes. ¿Cuándo habías visto tú a un secretario de turismo que traía un carrito X, hoy, como dices, camionetones, pero además con guaruras? Es decir, la necesidad que tienen de estas excentricidades, de estas cosas fuera de toda lógica, ¿no? Es decir, se volvieron locos. Además, porque ellos decían que no eran lo mismo. Claro. Que no eran iguales. Pero que apostaban por la pobreza franciscana, ¿no? Claro. Por la austeridad, claro, republicana. Claro. ¿Dónde quedó todo eso? No robar, no mentir y no... ¿Cuál es la tercera? ¿Qué dice el presidente de la República? El presidente. Sí. Entonces, verdaderamente terrible y sería muy interesante, muy importante, de verdad, yo muy creo, importante, que la futura gobernadora Rocío Nale ponga cartas en el asunto, porque vale la pena por Veracruz. Yo creo que los veracruzanos, las veracruzanas, y los no veracruzanos y las no veracruzanas, todo mundo vería si la gobernadora Nale llega y no llega con deseos de venganza, ni de meter a la cárcel arbitrariamente, como han hecho estos con sus enemigos políticos, sino de hacer justicia, de hacerle justicia al pueblo veracruzano. Ojalá. Esperemos así sea. Nos vemos en la próxima. Esto fue El Son Que Me Toquen, hablo con Arturo Reyes Isidoro. Gracias.